La Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander forma parte de la Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas, ubicada en el edificio de laboratorios pesados, en donde funciona la estructura administrativa y la mayoría de aulas de clase en condiciones técnicamente adecuadas y dotadas con equipos audiovisuales que sirven de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, cuenta con locaciones especializadas como el edificio de hidráulica y el laboratorio de estructuras y materiales, donde se encuentran las oficinas de los profesores cátedra y de estudiantes de posgrado. El ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander es un profesional con capacidad científica, tecnológica y empresarial que está formado con espíritu de liderazgo, con un rigor ético y que conserva la tradición humanística, académica y social propia de la institución. La vigencia de nuestro saber se afirma en la voluntad permanente de estudio e investigación para proporcionar a la sociedad soluciones sostenibles y de cuidado con el medio ambiente. Los profesionales de la ingeniería civil se desempeñan principalmente como contratistas, constructores, consultores, educadores e investigadores, tanto en el sector público como en el privado. La estructura del programa de ingeniería civil básicamente tiene tres secciones donde el estudiante va a completar su formación para ser ingeniero civil. Ellas son el ciclo básico profesional y el ciclo profesional. En el ciclo básico, el estudiante va a buscar una formación básica en ingeniería, comprendida en las asignaturas que ven en las áreas de matemáticas, física, química y biología. Posteriormente, el estudiante, con estas bases, va a tener una fundamentación en la parte básica profesional, con las asignaturas de estática, mecánica de sólidos, mecánica de suelos y mecánica de fluidos. Todos estos conceptos le van a servir al estudiante para que pueda ingresar y tener una serie de habilidades específicas en el área de ingeniería civil, básicamente para que él aprenda a concebir, planear, diseñar y saber cómo se construyen diferentes proyectos de infraestructura en las diferentes áreas de desempeño que tiene el ingeniero civil, que son las áreas de geotecnia, de estructuras y materiales, en el área de gestión de obras, en el área de desarrollo y construcción de vías y en el área de aguas. Oferta programas de posgrado de carácter investigativo, en los que se encuentra la maestría en ingeniería civil, con estudiantes de tiempo completo dedicados a la labor investigativa de los diferentes campos de la ingeniería civil. Asimismo, la maestría en geotecnia y la maestría en ingeniería estructural permiten a sus estudiantes, de manera presencial, trabajar en la profundización de conocimientos específicos aplicados a la industria, con el aporte de docentes nacionales e internacionales de altas calidades académicas y empresariales. Otros programas ofrecidos por la Escuela de Ingeniería Civil son la especialización en gerencia de proyectos de construcción y la especialización en estructuras. La Escuela de Ingeniería Civil posee 7 laboratorios, dotados de los recursos físicos y el equipo necesario para la realización de los ensayos. Dichos equipos son operados por técnicos calificados y certificados. La función primordial de los laboratorios es la enseñanza y el aprendizaje teórico y práctico de los conceptos generales y particulares de la ciencia y la tecnología para la observación de fenómenos físicos y mecánicos. Realizar una aproximación a la práctica profesional para aprender a identificar problemas o fallas en forma apropiada. Prestar servicios en el área de consultoría tanto temática como de aplicación, en los diferentes campos del conocimiento de las ingenierías y las tecnologías. Actualmente los laboratorios se encuentran en proceso de acreditación bajo el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. El Grupo de Investigación en Materiales y Estructuras de Construcción dio sus inicios hacia el año 1990 y desde ese entonces ha sido avalado y clasificado por Colciencias como Grupo C. Las líneas de investigación más importantes del grupo son el estudio de las estructuras, de los materiales para la construcción y el apoyo a la gestión en las empresas de construcción. El Grupo en Predicción y Modelamiento Hidroclimático, GPH, fue fundado en 1998 por los profesores que componíamos el área de aguas Inicialmente fue clasificado por Colciencias en la categoría B y sus áreas de investigación son la hidrogeología, el flujo en medio poroso y fracturado y el clima. El Grupo de Geomática, Gestión y Optimización de Sistemas se encuentra adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil desde 1998. Actualmente el grupo está clasificado en la categoría C de Colciencias. Las principales líneas de investigación del grupo son en el área de Ingeniería de Preservación y Conservación de Recursos Naturales, en el área de Ingeniería de Transportes, en Modelo y Optimización de Sistemas, y por la cual se conoce más al grupo en Tecnologías Emergentes en Geociencias e Ingeniería. La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento dado por los pares académicos a la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. La Escuela de Ingeniería Civil recibió su primera acreditación en el año 2000 por un periodo de 5 años. En el año 2008, aprobó la reacreditación para un periodo de 6 años. Los beneficios de que la carrera de Ingeniería Civil esté acreditada para nuestros egresados son un prestigio social y académico de la institución por la alta calidad del programa, reconocimiento y convalidación del título a nivel internacional, facilidad en los procesos de movilidad de estudiantes y profesores y mejoramiento continuo en la calidad del programa. La Escuela de Ingeniería Civil promueve dentro de su plan de mejoramiento diferentes proyectos. El primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de la función de investigación. Consiste en realizar actividades que mejoren la productividad en cuanto a artículos, libros, software y ponencias en eventos nacionales e internacionales que se encuentren indizados por Colciencias. Consolidación de la calidad académica del programa. Promueve actividades investigativas y pedagógicas que estimulen y mejoren los resultados académicos de los estudiantes. Fortalecimiento de la actividad de extensión y proyección social. Basado en actividades de prestación de servicios como acompañamiento, asesoría, soporte científico y tecnológico para beneficio de la sociedad. Incremento de la capacidad experimental, enfocado en la optimización del servicio prestado por los laboratorios en los campos de docencia, investigación y extensión. Fortalecimiento de la formación continua y mejoramiento de las competencias académicas de los profesores. Se centra en el interés institucional de contar con profesores altamente formados y calificados bajo los estándares nacionales e internacionales. Mejoramiento del clima organizacional. Consiste en llevar a cabo actividades que promuevan el bienestar de la comunidad académica, conformada por estudiantes, profesores y empleados administrativos. Fortalecimiento de las relaciones internacionales. Sustentado en el contacto permanente con destacadas instituciones de educación superior y establecer convenios que permitan el fortalecimiento de la calidad académica y científica. Mejoramiento de la interacción del programa con los egresados. Centrado en realizar actividades que mantengan los vínculos con los egresados del programa mediante la integración y formación continua. Campo Escuela Colorado. El proyecto Campo Escuela Colorado nació a partir de la firma de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander y Ecopetrol en el año 2006 y ha sido una iniciativa de alto significado social para los habitantes de la zona de influencia, nuevas oportunidades para su desarrollo como individuos y en conjunto como comunidad, además de influir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de Yarima y las veredas Los Colorados, Rancho Chile y La Ye, gracias a la gestión social adelantada por la UIS en esta región del Magdalena Medio Santanderiano. Los aportes de Campo Escuela Colorado, que ha actuado como gestor, facilitador y coordinador de programas junto con diversas instituciones, la empresa privada y el mismo gobierno nacional, ha llevado a la transformación de la vida de sus habitantes. José Pinzón Fonseca, quien llegó al corregimiento de Yarima desplazado por la violencia, encontró en el apoyo de Campo Escuela Colorado y sus gestores sociales nuevas oportunidades de formación que van más allá de las actividades regulares de la industria petrolera. De esa manera accedió al curso de auxiliar de oficial para construcción en alianza con la Fundación para el Futuro, Ecopetrol, el SENA y Campo Escuela Colorado. Ahorita mismo estamos cursando lo de obra civil, técnico en obra civil, y gracias a estos programas de Campo Escuela y todo lo que nos han venido formando como personas, no tan solamente en la obra civil, sino en la parte ética, la parte de seguridad, y gracias a ustedes y a toda la gente que hace parte de este programa, que estamos saliendo adelante, que ya nos han pasado por varias certificaciones y que ya eso nos ha servido para seguir adelante, para ser más profesionales, para cada día aprender más. Él, junto con otros habitantes de la zona, hace parte de ese proceso de capacitación para personas de la comunidad en oficios que le permitirá acceder a una fuente de trabajo y así contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. ¿Para qué les sirve a ellos? El tener hoy en día para una oportunidad de trabajo hay que estar certificado, tener hasta un título de bachiller. Entonces, como no tienen los recursos, el SENA, haciendo los cursos, haciendo esos auxiliares que son gratis, la misma UIS, Campo Escuela, les ayudan a conseguir reuniones donde vienen con programas laborales y pues para ellos eso es de beneficio. De igual forma, Mauricio Arias, habitante del corregimiento de Yarima, ha encontrado en los cursos de formación gestionados por Campo Escuela Colorado de la UIS una oportunidad para crecer laboralmente. Me ha parecido muy importante lo de Campo Escuela Colorado, también lo del SENA, porque nos brinda la posibilidad de poder capacitarnos para poder tener una mejor vida y poder salir adelante por medio de los cursos en diferentes partes. Y también pues estoy muy contento de poder participar, capacitarme y poner en práctica lo que estoy aprendiendo y adquirir los conocimientos. Otros habitantes de la zona de influencia han logrado formarse en actividades propias de la industria a partir de este proyecto educativo y ahora se encuentran laborando gracias a la línea de competitividad que hace parte de la gestión de Campo Escuela Colorado. Gracias al programa de formación para el futuro en conjunto con Ecopetrol y el SENA, se potencializan las capacidades de las comunidades con el propósito de dar respuesta a las necesidades del sector petrolero en oficios que son soporte vital en la operación de los campos existentes. Yo inicié trabajando, inicialmente entré como ayudante electricista, prácticamente obrero. La empresa me favoreció y me brindó toda la colaboración y la ayuda para pasar el puesto de ayudante. A mí me faltaba bachillerato, no lo hice, me dieron la oportunidad de estudiar de noche, me gradué en el 2010 de bachillerato, y en adelante, gracias al convenio que han venido haciendo con el SENA, he venido estudiando. Estudié soldadura, hice las prácticas acá en la empresa. Después de que terminé en la parte eléctrica, me dieron la oportunidad de trabajar en la parte de mecánica. Hasta el momento me he sentido muy bien. Gracias a Campo Escuela, a Fundación del Futuro, que me ha servido a mí y a algunos de mis compañeros muchísimo, porque nos ha servido para capacitarnos, para aprender muchísimo más, para prepararnos para el futuro y tener un gran conocimiento, realmente lo que ellos nos quedara conocer y enseñarnos a cada uno de nosotros. Además del apoyo de Campo Escuela Colorado en la generación de empleos de mano de obra calificada y no calificada en las áreas de influencia, se ha prestado especial atención a la formación de mujeres cabeza de hogar en actividades como vigilancia, cocina típica regional, manipulación de alimentos, modistería y criadero de pollos, que afianzan el sentido de pertenencia de los integrantes de la comunidad con su región. En competitividad se tienen dos grandes proyectos. Uno es Formación para el Futuro, que es un programa que estamos apalancando con el SENA, Ecopetrol, que busca competencias de los ciudadanos de Yarima en áreas diferentes a la industria petrolera, como mecánica, electricidad. Para las señoras acabamos de terminar un programa de cocina típica regional para 75 señoras que son dueñas o propietarias de restaurantes o trabajan en los restaurantes, quedaron certificadas en manipulación y preparación de alimentos. También tenemos el programa de auxiliares de mecánica, de electricidad y obras civiles. Estos programas lo que buscan en obras civiles pues ha sido muy bueno porque las mismas personas han comenzado a construir sus viviendas o a mejorar sus viviendas. Y en mantenimiento mecánico y eléctrico los estudiantes hacen 3 meses de parte teórica y los 3 meses de la parte práctica lo hacen en Campo Escuela Colorado, que es uno de los problemas que tienen en otra zona, dónde hacer sus prácticas. Aquí se les asegura, cada 3 meses se está rotando un estudiante. O sea, en el año vamos a tener 4 estudiantes de mecánica y 4 estudiantes de electricidad para que puedan tener su práctica. Mujeres que han querido seguir su proceso de formación lograron vincularse a la gestión de Campo Escuela Colorado como una nueva oportunidad para ellas y sus familias. Es el caso de Ruth Milene Carreño, habitante de la zona veredal y quien actualmente está laborando en el proyecto, además de ser beneficiaria de capacitaciones en diferentes actividades. Vengo de la vereda Campo 50 y estoy agradecida con Campo Escuela Colorado y la UIS, porque por medio de ellos me he podido capacitar. En este momento soy la única vigilante en Campo 50 que tengo mi certificación laboral en competencias en cuanto a vigilancia. Me he capacitado también en el manejo de gallinas ponedoras, en el de pollos, en el de manipulación de alimentos y también por medio de ellos en una tienda que tengo en mi vereda. Entonces les agradezco a ellos porque de igual manera lo poco mucho que nos dan cada día es conocimiento. Como ella, Aide González y Lady Castillo, también habitantes de la zona de influencia, encontraron nuevas oportunidades para crecer profesionalmente. Nos ha fortalecido también mucho en los negocios, sabemos muchas que tienen restaurantes, entonces ya va a haber mejor presentación, mejor calidad de alimentos para ofrecerle a los clientes, y así los restaurantes van a ser más visitados, de pronto van a ser de pronto contratados por las empresas que nos visitan nuestro corregimiento. El convenio es de que la vigilancia es para las amas de casa, los señores de la tercera edad y para incapacitados. Y trabajamos, no somos personas estudiadas, pero de que se sepa leer y escribir nos dan la oportunidad de la vigilancia. Nos beneficia demasiado. Algunas, las personas pues, necesitamos el trabajo. Le agradecemos siempre a la empresa de que nos ayude con este trabajo, porque es muy raro de que, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, usted sabe que ya casi en ninguna parte le crean trabajo. Si una persona incapacitada tampoco le quieren dar trabajo. Y si son amas de casa, que ya tienen tantos años, ya no pueden, que si tienen no sé qué. Y aquí sí, pues a la edad que tenga, pues siempre lo dejan trabajar a uno sus 6 mesecitos. Campo Escuela Colorado tiene importancia estratégica para la UIS en el desarrollo de sus funciones misionales de docencia, investigación y servicio a la comunidad. En este último punto, las comunidades de la zona aledaña al proyecto han recibido valiosos recursos humanos y físicos para la formación, la cultura, la ciudadanía, la democracia y la competitividad. Sus habitantes se han convertido en protagonistas del avance y del progreso de esta región santanderiana, que sin duda alguna han visto en la UIS una institución amiga y aliada para hacer de sus proyectos de vida una realidad.